Lilia. El alcalde de la zona bananera, el niño alcalde de la zona bananera, Ricardo Escocia. Bueno, primero que todo le quiero presentar un cordial saludo a todos las personas que nos están escuchando y que gracias por patrocinarnos en el día de hoy. Bueno, el aplauso. El niño alcalde de Pueblo Viejo, Carlos Mar. Muy buenos días. Buenas noches. Mira, yo soy de Pueblo Viejo. Y un abrazo para todos. Muy bien, Carlos, el alcalde, el niño alcalde del municipio de Pueblo Viejo, ahora el niño alcalde de Ciénaga Magdalena. Ah, bueno, ahora tenemos a la alcaldesa, la niña alcaldesa de Santa Marta. Antes le quiero dar muchas gracias a las personas que pudieron hacer este evento. Está muy hermoso, que se ha retrasado, pero le está quedando muy hermoso. Yo me llamo Valentina Rodríguez y soy la alcaldesa de Santa Marta, Colombia. Bueno, esta es la gestora social de la zona bananera. Buenos días, mi nombre es Karen Dayana Molinares Rivera y soy la gestora social de la zona bananera. Bueno, prepárense porque viene un espectáculo extraordinario. Una noche espectacular para todos los niños del departamento del Magdalena. Un programa que ha organizado la gestora social del departamento, doña Rosa Cortes de Zúñiga, con el acompañamiento de la gestora social de todos los municipios del departamento. Y más adelante estará aquí también el gobernador acompañando en esta gran fiesta de los niños, la celebración del Día de los Niños. Agradecimiento a todas las empresas que se vinculan. A la gestora social, a la mamá del gobernador, a todas las personas que nos acompañan de las diferentes comunidades de aquí de Santa Marta y de los distintos municipios del departamento. Muchas gracias por venir a acompañarnos en este gran evento cultural. Aquí estoy en compañía de las alcaldesas, de la gobernadora y de los alcaldes. Quiero primero que todo saludarles y decirles que esto es un evento cultural organizado por el gobernador del departamento, con mucho cariño y con mucho afecto para los niños, para el Rey Vallenato Infantil y para los Reyes Vallenatos, quien les rinde un homenaje en esta noche. Ya el gobernador, dentro de muy pocos minutos, está aquí presente, pues tuvo una pequeña demora porque viene del Banco Magdalena. Quiero decirles que aprovechen al máximo este evento, niños,
que como les dije, es con mucho cariño y con mucho afecto. Quiero decirles que el lunes y martes tengo el gran foro de niños alcaldes, de gobernadoras y alcaldesas que los vamos a recibir. Van a estar lunes y martes aquí en Santa Marta, donde le vamos a brindar una recreación, donde van a conocer los sitios históricos, los sitios turísticos, y yo creo que van a pasar dos días inolvidables. Van a ser alojados en el Suana Beach Resort y acompañados por el señor gobernador en un foro que tendremos en la sala de junta de la gobernación. Yo creo que esto es la primera vez que se hace este foro con los niños alcaldes, es una convención. Esto los invito a todos a que nos acompañen, que nos sigan apoyando en todo lo social, que esto no es del gobernador y de la gestora solo, esto es de todos ustedes. Vamos a trabajar con los niños de Santa Marta y con el departamento. Nuestra gestora social del departamento del Magdalena, y a Luis Miguel Cotes Abeis, nuestro gobernador. Gracias. Gobernador del departamento del Magdalena, Luis Miguel Cotes Abeis, que se encuentra aquí con nosotros. A continuación presentamos ante ustedes a la niña Salomé Camargo Fadul, cantante y finalista del concurso Factor XS en el 2011. Un fuerte aplauso, por favor. Quiero darle las gracias pues a las personas que me invitaron. Les quiero dar gracias por el apoyo. Pues me siento muy feliz y pues estas canciones que voy a cantar a continuación va con mucho cariño. Muchísimas gracias. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello y me vestí de reina, me puse todos me miran, porque sé que soy linda.
Volvió con una maleta cargada de regalías. Volvió Juanita con su pollera pintada de pájaros y colores, de amores y de canciones. Qué bonita se ve llegando del aeropuerto, regresando otra vez a su gente y a su pueblo. Ay, Juan y Manuela, tu linda piel de canela, cuando baila la rumba, que noche es la luna llena. Y su ramo de palmera, la flor de coco y canela, alegría de buen diente, resbalaba por las caderas. ¡Woo! ¡La palmita! ¡Ya! 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 ¡Volvió, volvió! ¡Volvió, Juanita! Como lo soñé.
besa y yo beso. Compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respetó nunca mi amor. He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacías. Ojalá puedas hacerme muy feliz, así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí. Con las palmitas. Sí.
marido y la mujer pelean en cualquier momento, y es verdad que en ese cuento nadie se debe meter. De la gobernación del Magdalena, en nombre de todo el departamento del Magdalena, sus diputados, nos sentimos hoy muy complacidos de estar compartiendo en esta ciudad de Santa Marta un homenaje a todos los reyes del vallenato, a todos los reyes que han nacido en distintos municipios del departamento del Magdalena. Además, hacer el lanzamiento del festival de la Fundación de la Leyenda Vallenata con miembros de la Junta Directiva de tan importante evento nacional. Además, esta noche es muy importante y muy grande porque después de varios años, el departamento del Magdalena recupera su banda departamental. Exactamente 18 años teníamos que habíamos perdido la banda departamental, la banda que todos anhelábamos tener de nuevo. Hoy iniciamos este proceso con la banda departamental que se empieza a ampliar por todos los municipios del departamento del Magdalena. El año 2011 fue un ejercicio para recoger niños en el municipio de Zona Bananera, en todos sus corregimientos. En este momento estamos ampliándonos a Aracataca y cobijaremos los 29 municipios del departamento del Magdalena y la ciudad capital de Santa Marta. Esta banda representará al departamento del Magdalena en Colombia y en el mundo. Es bastante grande esta noche porque Magdalena Macondo Big Band coge la fuerza para ustedes, para representarnos en cada espacio de Colombia y el mundo. Tenemos que destacar los diferentes reyes vallenatos que ha tenido el departamento del Magdalena, y eso es lo que nos convoca esta noche, el reconocer que el Magdalena Grande tiene una música propia, una música que representa a Colombia en el mundo, y es esa música vallenata de la cual todos nos sentimos orgullosos. Y aquí en el departamento del Magdalena tenemos esos reyes que han ganado en ese festival, en uno de los eventos más importantes de Colombia. Es por esto que estamos organizando este evento desde la Gobernación del Magdalena, evento que se institucionaliza con el auspicio de Fundavón desde la noche de hoy. Hay que destacar a esta familia, al grupo Davón, al grupo Dávila Bontano, que se ha vinculado con Gobernación del Magdalena para liderar mensualmente en un parque o espacio público de la ciudad de Santa Marta, la toma de este tipo de actividades culturales. Esta noche es el inicio de este proceso. En el mes de mayo lo vamos a repetir en algún espacio, en algún parque del centro histórico o en algún barrio de la ciudad de Santa Marta, y de igual forma en cada municipio del departamento del Magdalena. Una vez por mes sucede este evento en Santa Marta y una vez por mes sucede este evento en un municipio del departamento del Magdalena. El próximo domingo celebramos el Día Mundial de la Danza, va a ser en el municipio de San Zenón. Ahí nos desplazaremos con el señor gobernador para celebrar este día tan grande que es para todas las personas que hacen parte del mundo de la danza. Seguimos disfrutando de este día, de esta noche, en compañía pues de todo lo que se ha preparado en conjunto con los miembros de la Fundación del Festival La Leyenda Vallenata. Mil gracias. Y solemnemente a aquellas personas que han dedicado gran parte de su meritoria a la composición, interpretación y difusión del folclor colombiano en nuestro departamento y el país. Que el artista Luis Daza Maestre, nacido el 30 de junio de 1980 en el difícil Magdalena, su vena musical viene de la familia materna, ya que su tío Ricardo Maestre fue uno de los más consagrados de la música vallenata. Este destacado acordeonero ha sido figura en todas las versiones del Festival de la Leyenda Vallenata en las que se ha presentado. Que el artista Luis Daza Maestre, después de varios intentos, obtuvo la anhelada corona, la cuarta para nuestro departamento del Magdalena.
El primer título para el Magdalena fue en 1988 con Alberto Villa. La segunda corona fue en 1993 con Alberto Rada. La tercera en el 2008 con Cristian Camilo Peña. Y la cuarta en el 2010 con Luis Daza Maestre en la categoría profesional. Que el artista Luis Daza Maestre ha participado en muchos festivales de música vallenata, ubicándose en importantes posiciones tales como rey de festivales como el de Cuna de Acordeones, Villanueva, Guajira, Pibijay, Fonseca, Maicao, Arjona, Sabana Larga, Plato, y en el 2008 ocupó el tercer lugar en el Festival de la Leyenda Vallenata, entre otros. Es deber de la Administración Departamental exaltar la vida de quienes por su obra, su ejemplo o su acción han servido y enaltecido el folclor de nuestro departamento y el país. Decreta, artículo primero, exáltese al artista Luis Daza Maestre por su plausible trayectoria como figura artística de nuestra música colombiana. Artículo segundo. Copia de este decreto se entregará en nota de estilo al artista Luis Daza Maestre en ceremonia especial que se realizará dentro del marco de la celebración del mes del niño. Artículo tercero. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dado en Santa Marta el 17 de abril del 2012, Luis Miguel Cotes Abeix, gobernador del Magdalena. Lo recibe la mamá, un fuerte aplauso por favor. ...207, Jaime Luis Bornacel. Decreto 208, Jesús Alberto Ocampo Ospino. Decreto 210, José Camilo Mugno Pinzón. Decreto 211, Alberto Constantino Rada Ospino. A ir al Festival Cuna de Acordeones de Villavicencio en La Guajira, donde se quedó con el premio al mejor veterano.